Y bueno, con este video vamos a aprender a lo que es el tema de soluciones. Vamos a concentrarnos netamente en lo que es la solubilidad. Así que vamos a ver un poquito de teoría y a la vez vamos a ver lo que es un poco de ejercicio, ¿no? Y bueno, empecemos a ver. Primero, ¿qué es la solubilidad? La solubilidad es la cantidad máxima de sal, es decir, soluto, que se puede llegar a disolver en 100 gramos de solvente, que sería el agua. La fórmula de la solubilidad es igual gramos de soluto sobre 100 gramos de solvente. Esta es la relación, ¿no? También puedo ocupar la fórmula que dice solubilidad es igual a la masa de soluto o la masa del sal sobre la masa del solvente multiplicado por 100. Puedo ocupar yo la relación o puedo ocupar la fórmula o también puedo ocupar una regla de tres simple. Ambos son válidos, ¿no? Y bueno, ¿qué es una solución? Tanto hablamos de soluciones. Una solución está conformada por soluto más el solvente, es decir, sal más el agua. La fórmula es solución es igual soluto más solvente. Esa es la fórmula. Y bueno, veamos lo siguiente. Como les dije, la solución es igual al soluto más el solvente. Acá tengo lo que es un solvente, que puede ser un vaso de agua. Acá tengo lo que es un soluto, que sería más o menos, no sé, azúcar, sal o lo que sea. Y bueno, lo que hago es lo siguiente. Al solvente lo que voy a hacer es voy a agregar el soluto y lo voy a comenzar a diluir, a mezclar, a agitar, digamos, con una paleta o con una cuchara. Y esto me sale una solución. Bueno, como pueden ver acá, ejemplo, he hecho sal al agua y tengo agua salada, que sería mi solución. Entonces, en la materia, siempre que hablemos de solución, va a ser igual soluto más el solvente. Pasemos al siguiente. La solución. Una solución se compone de un soluto y de un solvente, ya dijimos. El soluto es el que se encuentra en menor cantidad, es el que se disuelve, digamos, dentro del solvente. Ahora, el solvente se encuentra en mayor cantidad dentro del medio en el cual yo quiero disolver, digamos. Como se puede ver acá, en este vaso precipitado tengo lo que es el solvente, el agua, que es en mayor cantidad. Y acá tengo el soluto, que es en menor cantidad, digamos. Y una vez lo voy a meter y lo voy a agitar, voy a obtener lo que es una solución. Así que la solución es igual soluto más el solvente o disolvente, depende de cómo lo llaman. Ahora, la clasificación de las soluciones. Una solución se clasifica de la siguiente manera. Una solución no saturada, insaturada. Una solución saturada, una solución sobresaturada. Cada uno son las tres clasificaciones que vamos a ver hoy día con un ejercicio. Una solución no saturada es aquella solución que puede admitir más soluto. Es decir, si yo tengo acá mi vaso con agua, yo puedo echar más azúcar y la solución, por más que eche más, se va a comenzar a agitar. Una vez que yo lo agite, se va a llegar a diluir por completo, no va a quedar nada del soluto. Esa es una solución no saturada, insaturada, que puede admitir mucho más soluto, mucho más sal. Ahora, una solución saturada. La solución saturada es aquella que tiene la máxima cantidad de soluto disuelto a una determinada temperatura. Esta solución, por más que yo agarre en un vaso que tengo con agua, por más que eche más azúcar, este azúcar que estoy echando ya no se va a llegar a diluir. Al contrario, ese azúcar va a quedar en la parte de abajo como un precipitado o una cristalización, se va a quedar abajo, no se comienza a diluir, digamos. Entonces, en ese punto en el cual llegó mi solución a la máxima cantidad que puede disolver, se llama solución saturada, es decir, es la máxima cantidad de soluto que puede disolver una solución a una determinada temperatura. Y bueno, vayamos a la solución sobresaturada. Aquí el soluto se encuentra en exceso, es decir, si yo tenía mi solución acá no saturada, le eché azúcar, se comenzaba a agitar y llegaba a diluir por completo.
en la solución saturada llegué a la saturación. Si yo echo un poquito más de azúcar, eso no se va a comenzar a disolver, digamos. Va a quedar ahí flotando el azúcar en la parte de abajo. Una solución sobresaturada es aquella solución que ya no admite más. Es decir, que ya quedó el azúcar abajo. Y por más que eche un poco más de azúcar al solvente, y voy a agitar, ese azúcar ya no se va a diluir, sino que se va a quedar en la parte de abajo. Esa es la solución sobresaturada, que esta sal no se puede diluir ni por agitación. Entonces tengo esos tres tipos de soluciones. Y bueno, para eso vamos a tratar de hacer un ejercicio. Así que comencemos con el ejercicio. ¿Qué vamos a ver o qué fórmula se ocupa para hacer cualquier ejercicio? Se ocupa la fórmula acá, que son solubilidad, masa soluto sobre masa solvente por 100, o también la relación que me decía que los gramos de soluto sobre 100 gramos del disolvente. Ambas formas se llegan a ocupar. Así que empecemos a hacer este ejercicio de acá. Y bueno, como primer dato, yo debo leer el enunciado y sacar todos los datos que tiene mi enunciado. A ver, comencemos a leer qué dice esto. Me dice, una sal tiene una solubilidad de 80 a 90 grados. Me dice que la solubilidad va a ser de 80, muy bien, a una temperatura de 90 grados centígrados, 90, muy bien. ¿Qué más me dice esto? Me dice cuánto de agua es necesario agregar a 200 gramos de sal para obtener una solución saturada. Me dice cuánto de agua, me está pidiendo la masa del agua, cuánto de agua es necesario agregar, digamos. O sea, me pide encontrar la masa del agua. Muy bien, ¿qué más dice acá? A 200 gramos de sal para obtener una solución saturada a esa temperatura. Me está dando acá lo que es la masa del sal. Esto coloquemos de color plomo y saquemos los datos. ¿Qué tengo de dato? Primeramente tengo acá lo que es una solubilidad a 80 grados, que es de, perdón, una solubilidad a 90 grados, que es de 80. Entonces, lo que hago acá es lo siguiente. Yo digo en la parte de acá que la solubilidad a 90 grados centígrados es de 80. Muy bien. Ahora, ¿se acuerdan cuáles son las unidades de la solubilidad? Si bien dijimos acá que la solubilidad son gramos de solutos sobre 100 gramos del disolvente o solvente. Entonces sería acá, ¿qué sería? Sería los gramos del sal sobre 100 gramos de agua o de solvente. 100 gramos de agua. O si quieren, ponen 100 gramos del solvente. Muy bien, eso es como primer dato. ¿Qué más tengo aparte? Yo tengo acá la masa del sal o la masa del soluto. Así que acá coloco eso. Digo que la masa del soluto, ¿de cuánto es? 200 gramos de sal. ¿Y qué me está pidiendo encontrar? ¿Cuánta agua es necesario agregar? Me está pidiendo encontrar la masa del agua. Así que coloco acá la masa del solvente, es lo que me está pidiendo encontrar. La masa del solvente es lo que no sé. Entonces acá pongo, no sé, un signo de interrogación, lo que sea. Y ahora lo que hago es encontrar. ¿Cómo voy a encontrar esto? ¿Cómo encontraríamos Erwin? Eso encontraríamos mediante una relación o mediante la fórmula. Si ustedes quieren ocupar lo que es la relación, haríamos lo siguiente. Primeramente coloco acá lo que es los gramos de sal, lo coloco acá, coloquemos de color negro, muy bien. Y ahora haría un factor de conversión. ¿Cómo haría este factor de conversión? Haría de la siguiente manera. Voy a multiplicar. Y debo encontrar lo que es la masa del agua. Si yo veo bien acá lo que es la concentración o lo que es la solubilidad, son gramos de sal sobre 100 gramos de agua. Como pueden ver, 80 gramos de sal sobre 100 gramos de agua. 80 gramos, acá para acá. Eso, voy a ponerlo un poquito de color negrita. Son 80 gramos de sal sobre 100 gramos de agua.
¿Cómo haría acá la relación para que me quede gramos de agua? Podría poner acá 80 gramos de sal. Esto me produce 100 gramos de agua. O en 100 gramos de agua existen 80 gramos de sal. Y así, de esta manera, obtengo lo que son la masa del agua. De acá, ¿qué se va a ir? De acá se va a ir lo que son gramos de sal. ¿Con qué? Con gramos de sal. ¿Qué me queda? Me queda gramos de agua. Entonces agarro la calculadora en la parte de acá y coloco lo siguiente. A ver. Coloco 200 multiplicado por 100 sobre 80. Eso me sale 250. Entonces yo tengo acá 250 gramos de agua. Muy bien. Y esta sería la respuesta. La respuesta es 250 gramos de agua. Así que coloquemos acá en un cuadradito. Esto es ocupando el factor de conversión. Si yo quiero ocupar la fórmula, igual me va a salir o me tiene que salir lo mismo. No tiene que variarme nada. Así que, a ver, vemos la fórmula. Muy bien, ¿cómo haría con la fórmula? ¿Se acuerdan que la solubilidad acá, esta solubilidad es igual a la masa de soluto sobre solvente multiplicado por 100? Si yo ocupo acá lo que es la fórmula, en la parte de acá, la voy a colocar esta fórmula, tamaño 18, ya. De esta fórmula acá, ¿qué es lo que tengo? De esta fórmula yo tengo lo siguiente, esto pongamos un poco más acá. Ahí, de esta fórmula yo tengo acá lo que es la solubilidad. Esta fórmula yo tengo lo que es la solubilidad. Esto la tengo acá, no, la solubilidad. ¿Y qué más tengo? El soluto. Tengo acá lo que es el soluto. Entonces, ¿qué debo despejar de esta fórmula? De esta forma yo debo despejar lo que es la masa del solvente. Esa masa la voy a despejar porque este 100 igual es un valor cualquiera, ¿no? Entonces, despejemos acá lo que es la masa del solvente. Si yo despejo esto, me quedaría de la siguiente manera. Algo así. Esta masa del solvente de acá, que está dividiendo, va a pasar a este lado a multiplicar. Esto me quedaría más o menos así. Y esta solubilidad que está multiplicando va a pasar acá a lo que es a dividir. Y me queda de esta manera. Entonces, lo que yo hago ahora es reemplazar los datos y se acabó el problema. Entonces, coloco acá la masa de soluto. ¿Cuánto es la masa de soluto o la masa de sal? Si ustedes pueden ver acá, es 200 gramos. 200 gramos de sal, ¿ya? Entonces, coloco acá la solubilidad. ¿De cuánto es? La solubilidad es de 80, solamente 80. Estos gramos de sal sobre 100 gramos de agua son las unidades. Coloco acá sobre 80 y esto lo multiplico por 100. O para que se vea bonito este 80 acá, tal como se encuentra así, lo voy a copiar. Lo coloco por acá, más o menos. Y de esta manera obtengo lo que es, lo meto a la calculadora y me va a salir lo mismo. La masa del solvente va a ser igual a un cierto valor. Y como pueden ver acá, es lo mismo, 200 sobre 80 por 100. 200 sobre 100 por 80, sobre 80. O sea, sale lo mismo. Acá me saldría 250 gramos de agua. 250 gramos de agua. Esto lo coloco acá. Y de esta manera ustedes han visto que yo puedo ocupar ya sea la fórmula o la relación. De todas maneras, me va a salir siempre lo mismo. A ver, coloquemos acá el cuadradito. Esto lo encerramos por la parte de acá, más o menos algo así. Y esto por acá, por acá, por acá, y sí. Y acá pongamos una recta para que no se, para que vean que esta es otra manera de resolver. Ustedes pueden ir ya sea por la regla de tres o por la fórmula, les va a salir siempre el mismo valor, 250. Así que bueno, pasemos al ejemplo número 2. El ejemplo 2, ¿qué me dice? Me dice, ¿cuál es la cantidad máxima de sal que puede disolver 50 gramos de agua a 100 grados? Si la solubilidad de esta sal es 110 a esta temperatura. Muy bien, ¿qué hacemos? Primero, sacar los datos. ¿Qué datos tengo y qué datos no tengo?
A ver, veamos qué tengo. Me dice cuál es la máxima cantidad de sal. Me está pidiendo la masa de sal. La masa de sal. Bueno, todo esto pongamos color rojo. Masa de sal, coloco de color rojo. Y bueno, que puede disolver 500 gramos de agua. Me está dando acá lo que es la masa del agua. A ver. Todavía no, esto. Retro. Que puede disolver 500 gramos de agua a 100 grados, ¿no? Así que esto coloquemos de color amarillo, la masa del agua. Si la solubilidad de esta sal es de 110, la solubilidad de esta sal va a ser de 110 grados. Entonces, ¿qué tengo acá de dato? Yo tengo lo siguiente, a ver, parece que son lo mismo que esto. Esto lo vamos a copiar y lo ponemos en la parte de acá. Yo de acá, ¿qué es lo que tengo? De acá lo que tengo es, veamos a ver, me dice cuál es la masa de sal. Me está pidiendo la masa del soluto. Muy bien. ¿Y qué me está dando? Me dice 500 gramos de agua. Es la masa del solvente. Solvente. Y coloco acá los 500 gramos. 500 gramos. Y me dice que la solubilidad es de 110. Solubilidad 110. Esa es a una temperatura de 100 grados, ¿no? A ver, la temperatura 100 grados. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo puedo hacer factor de conversión o puedo hacer la fórmula. Hagamos mediante el factor de conversión. ¿Cómo haría mediante el factor de conversión? Tengo acá lo que son los gramos de sal. Esto lo coloco acá, más o menos. Muy bien, más acasito, esto por acá, esto por acá, esto viene al costado, los datos más al fondo. Y ahora, estos 500 gramos, pongamos de color negro. ¿Qué voy a hacer? Tengo que encontrar la masa de soluto. Ah, perdón, 500 gramos de agua, me dice solvente. 500 gramos de agua. Ahora sí, y estos son gramos de agua, no gramos de sal. Gramos de agua, y me está pidiendo los gramos de sal, masa de soluto. Entonces, en el factor de conversión que voy a hacer acá, si voy a ocupar, es lo siguiente. La relación me dice, en 100 gramos de agua, bueno, en 110 gramos de sal están disueltos en 100 gramos de agua. Es decir, ¿cómo haría acá? Yo coloco acá 100 gramos de agua, ¿y cuánto de sal eso? Se disuelven 110 gramos de sal. Así que colocamos acá el 110 gramos de sal. Entonces, acá, si yo lo calculo, esto me sale un valor. ¿De acá qué se va a ir? De acá se va a ir lo que son gramos de agua con gramos de agua. Gramos de agua de acá con gramos de agua de acá. ¿Y qué me sale acá? Me quedan los gramos de sal. Entonces, acá lo que hacemos es 500 multiplicado por 110 sobre 100. Esto me sale 550 gramos de sal. Así coloco acá 550 gramos de sal. Entonces, así voy a obtener lo que es la masa de sal que me está pidiendo este ejercicio. Acá pongamos de color rojo. Es la masa de sal que me está llegando a pedir. A ver, color rojo, color más grueso, y esto, ya. Muy bien. Acá me pedía la masa del solvente, me pedía la masa del agua, porque es más rojo, más grosor, y así, pues, yes. Entonces, lo que hacemos ahora es, si ya lo hicimos por factor de conversión, hagámoslo por la fórmula. Así que esto acá vamos a encuadrarlo, y lo vamos a poner acá, en la parte de acá, con su respectivo cuadradito. Esto por acá, listo. Y voy a ocupar la misma fórmula. ¿Se acuerdan que, por si acaso, siempre que hagamos solubilidad, vamos a ocupar estas tres fórmulas acá? O estas dos, fórmula de solubilidad, la relación, y la fórmula acá, la masa de solución, soluto más solvente. Entonces, lo que hago acá es lo siguiente. Voy a ocupar la fórmula acá de solubilidad. Esta solubilidad la voy a copiar. Y esta fórmula acá, ¿qué es lo que voy a encontrar? ¿Qué es lo que me pide? Me pide la masa de soluto. Entonces, todo esto acá la voy a poner de color negro. Primeramente, todo en negro.
Y tengo solubilidad, tengo solvente, tengo. Lo que no tengo es soluto y es lo que me piden. Así que coloquemos de color rojo. Entonces, acá despejemos eso y se acabó el problema. Entonces, ¿cómo sería el despeje de esta manera? Primeramente, hagamos lo siguiente. Esta masa de solvente que está dividiendo, ¿cómo pasaría a este lado acá? Pasaría a multiplicar. Entonces, coloquemos acá multiplicando. Y ahora, estos 100 que están multiplicando, ¿cómo pasaría al lado allá? Pasaría a dividir, ¿no? Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Todavía no. Esto más o menos por acá. Tratemos de adecuar toda esta fórmula. Y todo esto acá lo vamos a cortar. Vamos a ponerlo en la parte de acá. Ahora, este 100 de acá que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Estoy acá. Y me queda que la masa de soluto es igual a todo esto de acá. Entonces, coloquemos acá y colocamos acá la masa de soluto. Como pueden ver, es un poquito de formuleo nada más. Ustedes pueden ocupar la relación a la fórmula. Es lo mismo, no va a cambiar en nada. Es válido. Se ocupan la fórmula o el factor, sabe lo mismo. Entonces, acá, ¿de cuánto es la solubilidad? Es de 110 multiplicado por la masa del solvente. La masa del solvente, 500 sobre 100. Y si ustedes esto lo meten a la calculadora, les va a salir seguramente el valor de 550. Entonces, copiamos de vuelta todo esto acá, esto por acá, esto por acá. Y acá decimos que la masa va a ser 550 gramos de sal. ¿Por qué? Porque lo podemos verificar. 500 por 110 sobre 100. Y como pueden ver, ustedes pueden ocupar ya sea la relación o van a ocupar la fórmula. Les va a salir siempre lo mismo, no varía en nada. Es válido ocupar la fórmula o la relación. Es como ustedes lo vean más conveniente trabajar. Y con esto hicimos el ejercicio número 2. En un momento haremos el número 3. Y bueno, para este tercer ejercicio acá, lo que vamos a hacer es resolver, ¿no? Lo de siempre, voy a leer y sacar los datos que tenga. Veamos qué me dice este enunciado. La solubilidad de una sal a 80 grados es 60. ¿Qué cantidad de sal y de agua es necesario mezclar para obtener 3.000 gramos de solución saturada a esa temperatura, ¿no? Muy bien, ¿qué me dice? Me dice que la solubilidad de una sal a 80 grados es 60. La solubilidad de una sal a 80 grados es de 60. 60 gramos de sal sobre 100 gramos de agua. ¿Qué me pide? Encontrar la masa de sal y la masa del agua. Muy bien, coloquemos esto acá. Es lo que me está pidiendo encontrar. Para obtener 3.000 gramos de solución saturada, me está pidiendo obtener una solución de 3.000 gramos. 3.000, colocamos el color amarillo. Entonces, ¿qué tengo acá de dato? ¿Qué tengo de dato? A ver, colocamos acá. Y los datos coloquemos por acá. Normal, normal. Y bueno, tengo la solubilidad de 80 grados, ¿no? Así que coloco acá lo siguiente. Solubilidad a 80 grados es igual a 60. Las unidades de la solubilidad es gramo de sal sobre 100 gramos de agua. A ver esto más por acá. No me gustó. Yes. Entonces, acá lo que vamos a hacer es colocar las unidades. Los gramos de sal sobre 100 gramos de agua o solvente. ¿Qué más tengo de dato? Lo que está de color amarillo. Tengo la masa de la solución es de 3.000 gramos. Entonces, coloco acá que la masa de la solución, solución, va a ser de 3.000 gramos. 3.000 gramos de solución. Entonces tengo la masa de la solución y la solubilidad. ¿Qué es lo que hago en este ejercicio para calcular la masa de sal y la masa del agua? Me está pidiendo encontrar la masa de soluto y la masa del solvente. Coloquemos CTO soluto. Y acá me está pidiendo encontrarme la masa del solvente.
Me está pidiendo esas dos. A ver, entonces esto coloquemos de color rojo porque es lo que me está pidiendo encontrar, digamos. ¿Cómo lo encuentro esto? Primeramente, este tipo de ejercicio se puede resolver de dos maneras. Una manera sería haciendo regla de tres simple y la otra manera sería aplicando lo que es, bueno, cambiando la concentración, porque como pueden ver ustedes acá, esto es una concentración, gramos de sal sobre 100 gramos de agua. Yo puedo cambiar, en vez de gramos de agua, puedo colocar 100, bueno, 160 gramos de solución. Entonces, hagamos eso. Dijimos al comienzo que la solución acá es igual. La solución es igual al soluto más el solvente. Entonces, coloco acá. Si la solución es igual soluto más solvente. Muy bien, coloquemos acá. Solución es igual al soluto más solvente. Ahora, de esta forma, coloquemos 18 para no sea tan grande. Ahora lo que hacemos es reemplazar los datos. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Voy a cambiar la concentración. En vez de gramos de agua, voy a colocar gramos de solución. Acá, como pueden ver, a 80 grados, si quieren ponerlo así, más o menos, a ver, esto a vuelta, arriba, a 80 grados, ¿no? Esto va a ser, a ver, a 80 grados centígrados. A una temperatura de 80 grados centígrados que se encuentra acá, obtengo esto. La masa del soluto, ¿de cuánto es? La masa del soluto es 60 gramos. Coloquemos esto de color verde. Sabemos que la relación es gramos de sal sobre 100 gramos de agua. Así que esos 60 lo pongo acá, más los gramos de solvente. ¿Cuál es el solvente? Los gramos de agua. Estos gramos de acá, coloquémoslo de color azul, nomás no queda otro. Voy a copiar y coloco acá. Entonces, ¿cuánto va a ser la solución? La solución va a ser 60 más 100 es igual a 160 gramos de solución. 160 gramos de solución. Sol punto. Entonces ya tengo acá lo que es la masa de la solución, que va a ser 160 gramos. A ver, esto para que sea mejor, coloquemos de color negro. Muy bien. Esto por acá, esto más o menos acá. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que hago es esta concentración de acá, de esto, lo voy a cambiar. Esta concentración que la tenía en gramo de sal sobre gramo de solución. ¿Qué me decía esto? Me decía que en 100 gramos de agua existe 60 gramos de sal. O si no, en estos 60 gramos de sal están dentro de estos 100 gramos de solución. Perdón, 100 gramos de agua. Ahora, ¿cómo va a ser al cambiar la concentración? Va a ser de la siguiente manera. Yo voy a decir en la parte de acá que en vez de 100 gramos de agua, ¿cuánto va a ser? Va a ser 160 gramos de solución. Es decir, 60 gramos de sal están dentro de estos 160 gramos de solución. Lo que hice fue cambiar la concentración. Cambiamos la concentración de gramos de agua a gramos de solución. ¿Cuál fue la finalidad de cambiar la concentración? Ahora, esta es la nueva concentración, o si quieren, la nueva solubilidad, se podría decir. ¿Cuál fue la finalidad? Es que puedo hacer ahora un factor de conversión. Acá voy a agarrar estos 3.000 gramos de acá, de solución, y voy a hacer la parte acá. Yo digo que 3.000 gramos de solución, y ahora un factor de conversión. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Voy a poner lo siguiente, la siguiente relación. Digo que 60 gramos de sal están dentro de estos 160 gramos de solución. Abajo coloco 160 gramos de solución y arriba coloco 60 gramos de sal o soluto. A ver, solución. Acá colocamos un puntito. Y ahora calculo esto y así obtengo lo que es la masa de sal. Acá se va a ir lo que es gramos de solución. ¿Con qué? Con gramos de solución. ¿Y qué me queda? Me queda gramos de sal. Estos gramos de sal, ¿cuánto va a ser? Veamos, agarro la calculadora, coloco acá. Coloco 3.000 multiplicado por
Acá 60 por 160, 1125. Coloco acá 1125 gramos de sal. Así obtengo lo que son los gramos de sal. Entonces, en la parte de acá, pongamos un cuadradito. Esto acá, ¿ves? Este cuadradito. Y respondí acá, la masa de soluto o la masa de sal es 1125 gramos de sal. Ahora encontremos la masa del solvente o la masa del agua. Acá existen dos formas cómo hacer. Una forma mediante la regla de tres, bueno, mediante una forma, mediante la fórmula, y la otra forma ocupando el factor de conversión. ¿Cómo haría ocupando el factor de conversión? Ocuparía de vuelta esto acá, copiamos acá, y voy a decir lo siguiente, pongamos acá esto, pongamos acá los 3.000 gramos, y ahora haría un factor de conversión. Primeramente acá coloco los 160 gramos de solución, tal cual están ahí. Muy bien. Y arriba, quiero encontrar la masa del agua. Y pregunto, ¿cómo encuentro esto acá? ¿Cómo haría para encontrar masa del agua? Yo sé lo siguiente, primeramente. Yo sé que en estos 160 gramos de solución, ¿cómo están conformados? Está conformado por 60 gramos de sal y 100 gramos de agua. Entonces, si 60 gramos son sal, 100 gramos son agua. Coloco acá 100 gramos de agua y meto la calculadora y obtengo acá los gramos de agua o la masa de solvente. De acá se va a ir lo siguiente, acá se va gramo de solución. ¿Con qué? Con gramos de solución. ¿Y qué tengo? Los gramos del agua. Agarro calculadora, hago de vuelta, coloco acá 3.000 multiplicado y coloco lo siguiente. 100 sobre 160 es igual 1.875. Coloco acá 1.875 gramos de agua o la masa del solvente. Entonces, esto acá. A ver. Lo que no, yes, copiamos y colocamos en la parte de acá. Esto por acá y esto por acá. Y bueno, esta es una manera de cómo encontrar la masa del agua. También puedo hacer de otra manera. A ver, coloquemos acá o también esto, una línea. Y colocamos acá o también, a ver. O también ocupo la fórmula. ¿Y qué fórmula ocuparía si quiero hacer mediante la fórmula? ¿A qué es igual la solución? Solución es igual a soluto más solvente. Entonces, acá tengo soluto más solvente. De esta fórmula, ¿qué tengo? La masa de solución la tengo. Muy bien. Esta masa de solución ya la tengo. ¿Qué más tengo? La masa de sal la encontré acá. Ya encontré acá la masa de sal. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Voy a despejar la masa del solvente. Entonces, esto sería algo así. Esta masa de soluto que se encuentra acá va a pasar al otro lado con signo negativo. Negativo, la masa de soluto. Y esto me quedaría solución igual a soluto más solvente. Entonces, para que nos sea mejor, esto vamos a cortar y lo colocamos en la parte de acá. Esto es igual a todo eso. Y bueno, de esta manera la tengo despejada lo que es la masa del solvente. ¿Qué es lo que hago? Reemplazar los datos. Reemplacemos. La masa de la solución, ¿de cuánto es? La masa de la solución era 3.000 gramos. 3.000 gramos de solución. Coloco los 3.000 gramos. Y ahora, a ver. Bueno, hagamos un más largo. Hasta acá. Ahora menos la masa del soluto. Menos la masa de soluto. ¿La masa de soluto de cuánto era? La masa del sal. Era 1.125 gramos. Esta masa la coloco acá. Y ahora lo meto a la calculadora y así obtengo lo que es la masa del solvente o la masa del agua. Entonces todo eso lo meto a la calculadora y me va a salir lo mismo. A ver, veamos.
3000 menos 1125, 1875, el mismo valor de acá. Colocamos acá, a ver. Ahí se le llama papeles, pero bueno. Bueno, tratemos de hacerlo de vuelta. Esto de acá lo voy a copiar. Y acá, 1875. Salió el mismo resultado que se encuentra acá. Como pueden ver, o sea, solamente era reemplazar en la fórmula y ya estuvo. Así que ustedes pueden ver cuál les agrada mejor, si reemplazar en la fórmula o hacer un factor de conversión. Como pueden ver, el INGE acepta cualquier método, no importa el método que ocupen, regla de tres, como sea. Si ustedes sacan el mismo valor porque sale, entonces está bien, no hay problema sobre eso. Cualquier método que ustedes ocupen es válido. Y ahora pasemos al cuarto ejercicio. Y bueno, vamos a ver ahora lo que es la solubilidad. En la solubilidad vamos a ver acá lo nuevo que vamos a implementar, va a ser la ecuación de la recta. Cuando se acuerdan que hicimos el laboratorio número 7, hemos visto una gráfica solubilidad versus temperatura, ¿no? Arriba iba la solubilidad y abajo iba lo que era la temperatura en grados centígrados. Acá gramo de sal sobre 100 gramos de agua. Ustedes cuando vean acá lo que son de industrial, van a ver en el tema de economía general la ecuación de la recta. Vamos a ocupar esta ecuación de acá. Pero en química general, acá la vamos a adecuar. Como pueden ver acá, es un eje cartesiano. Es YX, ¿no? En Y yo tengo lo que es solubilidad. Así que en vez de colocar acá la Y, coloco S2 menos S1. Y en vez de colocar acá X, coloco la temperatura 2 menos temperatura 1. Entonces, como pueden ver, toda solubilidad, mientras más temperatura, va a haber mayor solubilidad. Mientras menor temperatura, va a haber menor solubilidad. Y lo que vamos a hacer acá es encontrar, digamos, si tengo acá un punto y tengo el otro por acá, ¿qué es lo que vamos a hacer para encontrar el punto acá al medio? Vamos a ocupar la ecuación de la recta. Veamos luego un ejemplo básico antes de hacer un ejercicio. Yo tengo dos puntos. Tengo un punto por acá, digamos. Muy bien, este punto. Y tengo aparte otro punto por acá, que sería el segundo punto. La solubilidad 1 y la solubilidad 2 con su temperatura 2, que sería más o menos por acá. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo, quiero encontrar una solubilidad que se encuentra a 60 grados? Pongamos esta solubilidad por acá, más o menos. Cambiemos de color. Esto pongámoslo de color más claro. A ver. Formas de color, que sea color, ese color. Si yo quiero encontrar esto acá, ¿qué voy a hacer? Voy a ocupar la ecuación de la recta y voy a encontrar matemáticamente esto. O si yo quiero también la parte de arriba, este punto por arriba, puedo ocupar la ecuación de la recta y encuentro esto. O también puedo hacerlo mediante calculadora. Es una interpolación y extrapolación. Interpolación cuando se encuentra acá en el medio de los puntos y extrapolación cuando se encuentra fuera de los puntos, ¿no? Entonces, hagamos un ejercicio en base a esto, cuando tengo dos solubilidades con ambas temperaturas, ¿no? Veamos el primer ejercicio. Me dice la solubilidad de una sal a 90 es 120 y a 0 grados es 30. Suponiendo un comportamiento lineal de la solubilidad con la temperatura, determine la solubilidad a 50 grados, inciso A, inciso B. Si se mezcla 30 gramos de sal con 50 gramos de agua a 50 grados, ¿cómo será la solución? Y si se mezcla 45 gramos de sal con 50 gramos de agua, ¿cómo será la solución? Estos son los tres incisos. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es hacer, ¿no? Veamos cómo podemos hacer esto. Primer paso, sacar los datos. Así que de la parte de acá vamos a copiar los datos. Esto lo voy a colocar por acá. Y colocamos los famosos datos que se encuentran por acá, más o menos. ¿Qué tengo de dato? Yo tengo lo siguiente. Tengo la solubilidad a 90 grados y a 0 grados. Coloquemos primero la solubilidad a 0 grados. ¿De cuánto es? Es de 30. Así que colocamos acá lo que es 30.
¿Qué más tengo? Tengo la solubilidad a 90 grados. Así que colocamos esto acá. Solubilidad a 90 grados. Y va a ser ¿de cuánto es? 120. 120. Que se encuentra por ahí. Ya. Esto cambiemos de color a un solo color, que sería azul. Y quitémosle este grosor. Ya. Entonces, hasta acá lo que hice fue colocar los datos. ¿Qué más tengo de dato? No tengo nada más, solo tengo esas dos solubilidades, ¿no? Y como inciso A, ¿qué me está pidiendo? Me está pidiendo encontrar la solubilidad a 50 grados, ¿no? Entonces, coloquemos acá que la solubilidad a 50 grados es lo que me pide encontrar. Así que colocamos 50 grados y esto es lo que me está pidiendo como inciso A. Muy bien, inciso A. Y esto acá todavía no lo tengo. Coloquemos el color rojo. Es lo que me está pidiendo encontrar. ¿Cómo encuentro eso? ¿Cómo haría eso? Voy a ocupar la ecuación de la recta. ¿Cuál es la ecuación de la recta? La ecuación de la recta va a ser la que se encuentra acá. Voy a ocupar en función a la temperatura. Bueno, a la solubilidad versus temperatura, que sería esto acá. Ocupamos esta fórmula, la colocamos acá. Le voy a bajar el tamaño a 18 y solamente lo que hacemos es reemplazar los datos, nada más. Como me está pidiendo solubilidad a 50 grados, coloco esto de color negro. Sería acá que la solubilidad a 50 grados, S2 menos S1, la solubilidad 2, ¿de cuánto es? La solubilidad 2 va a ser de 120. Menos solubilidad 1, 30. Como pueden ver, 120 menos 30. Temperatura 2 menos temperatura 1. La temperatura 2, 90 menos temperatura 1, 0. La TX. ¿Cuánto es la temperatura que quiero encontrar? Yo quiero encontrar por una solubilidad de 50 grados. Así que acá coloco 50. 50 menos la temperatura 1. ¿La temperatura 1 de cuánto es? La temperatura 1 es de 0 grados centígrados. Más la solubilidad 1. ¿De cuánto es la solubilidad 1? Es de 30. Como pueden ver, esta es mi solubilidad 1 y esta es mi solubilidad 2. Esta es la T. Esto abajo T1, abajo T2. Nada más. Meto esto a la calculadora y obtengo lo que es la solubilidad a 50 grados. Solubilidad a 50 grados. Esto es igual a un valor. Meto a la calculadora. A ver, esto acá, 120 menos 30, abajo 90 menos 0, multiplicado, paréntesis, acá 50 menos 0, y esto lo sumo más 30. ¿Esto cuánto me sale? Me sale 80. Entonces la solubilidad va a ser de 80 gramos de sal sobre 100 gramos de agua. Esas son las unidades. Eso sería el inciso A, la solubilidad. Se encuentra acá. Y pongámosle un cuadradito para que sea mejor. A ver. Como inciso A tengo esta solubilidad. Más o menos por acá, esto va a ir hasta abajo. Y esto por acá. Muy bien. Entonces, ya tengo la solubilidad. ¿Qué es lo que hago ahora? Esto está bien así, como inciso A, pueden hacerlo por la ecuación de la recta y ustedes pueden verificarlo por calculadora. Apretan esto, apretan AC y ponen acá el botón MODE. MODE, ponen el 3, ponen el número 2, A más BX. Y acá en la X ustedes van a poner lo que es primeramente temperatura y en la Y solubilidad. Temperatura 1, 0. Temperatura 2, 90. Solubilidad 1, ¿de cuánto es? 30. Solubilidad 2, 120. Aprieto AC y ¿de cuánto quiero encontrar la solubilidad de 50 grados? Aprieto Shift, aprieto 1, aprieto 5, 5. Esto me sale igual a ¿cuánto? A 80. Como pueden ver, está comprobado que por calculadora sale 80. Y si usted lo hace manualmente, sale 80 igualmente. Así que este es el inciso A. Así que pagamos el inciso B. Para esto colocamos por acá una recta para que no se pueda, para que vean que es diferente. Esto es el inciso A. Así que colocamos acá inciso A. Copiamos esto, lo ponemos acá, control V.
Y esto quedaría como inciso A, que se encuentra acá. Ahora pasemos al inciso B. ¿Qué me pide el inciso B? El inciso B me pide si se mezcla 30 gramos de sal, voy a mezclar, pongamos, si se mezcla, voy a mezclar 30 gramos de sal, 30 gramos de sal, muy bien, 30 gramos de soluto con 50 gramos de agua, 50 gramos de solvente a 50 grados centígrados, a 50 grados. ¿Cómo sería la solución? Me está pidiendo, ¿cómo sería la solución? ¿Qué solución sería? ¿Saturada, no saturada, diluida? Perdón, sobresaturada, ¿no? ¿Qué es lo que haría acá? Lo que hago acá primeramente es colocar la solubilidad a 50 grados, ¿de cuánto era? Era de 80, ¿no? Coloco acá, solubilidad a 50 grados fue de 80. Entonces, acá voy a ocupar lo que es un factor de conversión, más o menos. Para eso, copiemos esto acá para que se vea. Y esto, para que se vea más ordenadito, lo copiamos todo acá, esto por acá, esto más arriba. Y esto acá. Muy bien, ¿qué más tengo? Tengo 30 gramos de sal y 50 gramos de agua. Entonces, lo que debo hacer ahora es ver cuánto de sal puedo hacer, o sea, se va a llegar a diluir o disolver, digamos. Entonces, primeramente, lo que hago es una comprobación con 100 gramos de agua. Como coloco acá, 100 gramos de agua. Esto siempre se hace por si acaso. 100 gramos de agua. Quiero ver cuánto de sal puede disolver en 100 gramos de agua. Y coloco acá un factor de conversión. ¿Qué tengo acá? 30 gramos de sal sobre 50 gramos de agua. Entonces, estos 50 gramos de acá lo voy a copiar y colocamos acá 50 gramos de agua. En 50 gramos de agua, ¿cuánto de sal va a haber? Va a haber 30 gramos de sal. Estos 30 gramos de sal, vamos a copiar y lo colocamos acá, 30 gramos de sal. Y tratemos de hacerlo esto sin color, porque se me ofelen, sin color. No quiero que se arruine todo esto. Y sin color. Pongamos de colores. Esto acá arriba era amarillo, ¿no? Y busquemos color amarillo, tipo amarillo, más fuerte y grosor. Creo que está me ofelen. Busquemos amarillo, solo fuerte. A ver, entonces, este amarillo, pero sin grosor. Coloquemos nomás el color acá. Y quitémosle el fuerte. Acá 30 gramos de sal. ¿Y cuánto de agua? 50 gramos. Estos 50 coloquemos de color azul, ¿ya? O celeste. Entonces, de esta manera, ¿qué es lo que voy a obtener? De esta manera, se va a ir los gramos de agua con gramos de agua y me queda gramo de sal. Gramos de agua con gramos de agua. Por si acaso, mejor coloquemos este color más rojo y así, porque no me lo veo pele, así no me gusta. Coloquemos el color rojo y esto coloquemos el color rojo, así para que se vea mejor ya. Color rojo. Y bueno, de esta manera obtenemos acá los gramos de sal. ¿Cuántos gramos de sal? Veamos. A ver, colocamos esto. A ver. Tengo 100 multiplicados, 30 sobre 50. 30 sobre 50, 60 gramos de sal. 60, bueno, 60 gramos de sal tengo acá. La pregunta es, ¿qué tipo de solución sería esta? Así que acá aplicamos lo que eran los conceptos, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos lo siguiente? Tenemos tres tipos de soluciones: solución no saturada, saturada y sobresaturada. La solución no saturada es aquella solución que admite más soluto, es decir, a mi soluto a mi solución o a mi solvente agarro lo que es soluto y puedo echar más y más y más y puedo diluir. Esto va a seguir admitiendo, se va a disolver sin dificultad, ¿no? Esa es solución no saturada, ¿no? Entonces, lo que hago acá es lo siguiente. Voy a ver, digamos, voy a comparar. ¿Será que 60 es mayor o menor que 80? Coloco acá.
60 es mayor o menor que 80. Como 60 de acá es menor que 80, colocamos acá de vuelta, colocamos acá si quieren 80. Como es menor que 80 gramos de sal, esto sería solución no saturada, insaturada, solución que esto no está saturada. Así que acá colocamos la solución es no saturada. Entonces, acá lo que hacemos es lo siguiente. Coloco la solución es no saturada. La solución es no saturada, ¿no? No saturada o diluida, ¿no? O insaturada también puede ser. No saturada. No saturada o diluida. Vamos acá, diluida. Diluida. O insaturada, ¿no? ¿Por qué? Porque en 100 gramos de agua, en 100 gramos de agua se puede disolver 80 gramos de sal. En 100 gramos de agua yo puedo disolver 80 gramos de sal. Pero ¿cuánta de sal voy a tener al mezclar 30 con 50? Yo voy a obtener solamente 60 gramos de sal. Solamente 60 gramos voy a disolver, ¿no? Entonces 60 es menor que 80. Yo puedo seguir disolviendo más y esto se va a comenzar a diluir, ¿no? Por lo tanto, es solución no saturada o diluida o insaturada. Este es como inciso B. Pasemos al inciso C. Entonces, acá colocamos esto y colocamos acá inciso C. Esto acá sería mi inciso C. Coloquemos acá inciso B. Y ahora colocamos acá inciso C. En el inciso C, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer acá en el inciso C? Voy a hacer lo siguiente. Me dice, y si mezclan 45 gramos de sal, si voy a mezclar 45 gramos de sal, ¿con cuánto? Con 50 gramos de agua. 50 gramos de agua. La pregunta es, ¿cómo sería la solución? En este caso voy a mezclar 45 gramos de sal, que se encuentra acá. Lo voy a mezclar con 50 gramos de agua, ¿no? ¿Y cómo sería la solución? Hago lo mismo. Si la solubilidad acá a 50 grados, ¿de cuánto era? Era de 80. Esta solubilidad la voy a poner por la parte de acá. Y voy a hacer para 100 gramos de agua. Voy a ver cuánto se puede disolver. Muy bien. Coloco acá para 100 gramos de agua. A ver, esto más por acá, esto por acá y esto por acá. En 100 gramos de agua, ocupo un factor de conversión. ¿Qué es lo que tengo en 100 gramos de agua? Quiero ver estos 50 gramos de agua se van a mezclar con 45 gramos de sal y quiero ver si esto se va a disolver o no se va a disolver, si es solución no saturada o solución sobresaturada. Entonces, veamos. Acá abajo, ¿qué voy a colocar? Los 50 gramos de agua que tengo ahí. Así que coloquemos esto de color azul, ¿no? 50 gramos de agua. Arriba, ¿qué voy a colocar? Voy a colocar los 45 gramos de sal. ¿Y qué es lo que voy a obtener acá? Si yo meto la calculadora, acá por si acaso se va a ir lo que son gramos de agua. ¿Con qué? Con los gramos de agua. Gramos con gramos se va. ¿Y qué me queda? Me quedan los gramos de la sal. Entonces, esto si meto la calculadora, me queda 100 por 45 sobre 50. Entonces, acá coloco 100 multiplicado sobre 45 sobre 50. Esto es igual a 90. Sería 90 gramos de sal. Entonces la pregunta acá, ¿qué tipo de solución? Ya vimos que al mezclar 45 gramos de sal con 50 gramos de agua, la solubilidad, yo puedo llegar a disolver 90 gramos de sal, pero mi solución solamente puede disolver 80 gramos de sal. Entonces, como digo lo siguiente, digo que similar a esto, a ver, voy a copiar en la parte de acá. Como yo tengo, como 90 es mayor que 80,
Por lo tanto, ¿esto qué solución sería? Porque en 100 gramos de agua yo puedo disolver como máximo 80 gramos de sal. Esto me dice la solubilidad, la cantidad máxima de sal que se puede disolver en 100 gramos de agua. Pero en la parte de acá, yo calculé que voy a tener 90 gramos de sal, es mayor. Entonces, esto sería una solución sobresaturada. Entonces, esto acá lo voy a copiar y lo colocamos en la parte de acá. La solución es sobresaturada. Sobresaturada. Porque si en 100 gramos de agua solamente puedo disolver 80 gramos de sal, y acá saqué que voy a tener 90 gramos de sal, es decir, 10 gramos de sal se va a formar en la parte de abajo, no se puede saturar eso, no se puede agitar por más que yo lo voy a diluir. Y esto sería este ejercicio. Con esto hemos concluido el ejercicio número 4. Ya, continuando con el ejercicio, ¿qué es lo que vamos a hacer acá en este ejercicio 5? Lo que debo hacer es leer el enunciado y sacar los datos. Leamos qué dice. A ver, me dice 1000 gramos de solución saturada a 50 grados. Se calentaron hasta evaporar todo el agua, que continúa obteniéndose 400 gramos de sal. ¿Cuál será la solubilidad de esta sal a esta temperatura? Veamos qué tengo de dato. Yo tengo acá 1000 gramos de solución. Tengo la masa de la solución. ¿Qué más tengo? Se calentaron hasta evaporar todo el agua que contenía, obteniéndose 400 gramos de sal. Tengo acá la masa de sal, que son 400 gramos. ¿Y qué me pide? ¿Cuál será la solubilidad de esta sal a esa temperatura? Entonces me pide encontrarme la solubilidad de esa sal, ¿a cuánto? A 50 grados, como se encuentra acá. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Qué tengo de dato acá? Los datos, primeramente, son lo primordial. Tengo de dato lo que es la masa de la solución. Así que colocamos acá masa de solución. Masa de solución. ¿Esto cuánto va a ser? Esto es igual a 1000 gramos. ¿Qué más? 1000 gramos de solución. ¿Qué más tengo? La masa de la sal, masa del soluto. Entonces, esto acá voy a copiar. Tengo la masa del soluto. La masa del soluto, STO. Y es 400 gramos. 400 gramos de soluto o de sal. Ya. ¿Qué más tengo aparte? Tengo solución, tengo sal. Y me pide encontrar cuál será la solubilidad a 50 grados. Por si acaso, esto está a 50 grados. Entonces, me está pidiendo encontrar la solubilidad a 50 grados. Solubilidad a 50 grados, ¿de cuánto va a ser? Solubilidad a 50 grados, esto va a ser de un valor de... Y eso es lo que me está pidiendo este ejercicio, nada más. La solubilidad a 50 grados para una masa de 1000 gramos, un soluto de 400 gramos de sal. Entonces, lo que hago acá es, primeramente, ver qué fórmula ocupar, digamos. Si yo veo las fórmulas que vamos a ocupar, la fórmula de solubilidad, ¿a qué es igual? Solubilidad, masa de soluto sobre solvente multiplicado por 100. Entonces, solubilidad es acá, esta fórmula de acá. Masa de soluto sobre la masa de solvente multiplicado por 100. ¿Tengo la masa de soluto? La tengo. ¿Tengo la masa del solvente o del agua? No la tengo. ¿Qué tengo acá? Masa de solución. Ya voy a encontrar la masa del agua o del solvente. ¿Cómo encuentro eso? Encuentro con la fórmula acá. Solución es igual soluto más solvente, sal más el agua. Entonces, con esta fórmula de acá, pongamos 18. De acá, de esta fórmula, ¿qué voy a despejar? A ver, de esta fórmula de acá, voy a despejar yo lo que es la masa del solvente. Esta masa acá la voy a despejar. Entonces, copio esto acá. Esto lo pongo más acá. A ver. 18, 18.
La masa del solvente, la masa del solvente, ¿a qué es igual? Esto es igual a la masa de solución que se encuentra acá, menos, ¿qué más? Esta masa de soluto o la sal que está sumando pasa al otro lado a restar. Sería acá, pasa a restar. Y lo que hago ahora es reemplazar los datos y así obtengo la masa del solvente. Esto más o menos por acá, la masa de solución, ¿de cuánto era? La solución era 1000 gramos. El soluto, la masa de sal, ¿de cuánto era? 400 gramos. Y la masa del solvente o del agua, ¿de cuánto va a ser? 1000 sobre 400 va a ser 600, ¿no? Entonces acá voy a colocar 600 gramos de agua. Y esa es la masa de solvente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Acá lo que hago es reemplazar en la fórmula. Voy a reemplazar en esta fórmula acá. Si quieren, colocamos calculando la solubilidad acá. A ver esto. Todavía no. Acá colocamos calculando la solubilidad. La solubilidad. Y ahora esto coloquemos de color azul más fuertecito. Bueno, dejémoslo tal cual es. Entonces lo que hacemos es, a esta fórmula, lo que hago es reemplazar. Reemplazo los datos y se acabó el problema. Entonces aquí lo que hacemos, la masa de soluto, ¿cuánto es la masa de sal o soluto? Es 400 gramos, que se encuentra acá. Sobre la masa del solvente, la masa del solvente, ¿cuánto es? Son los 600 gramos de agua. Acá coloco 600, acá coloco, si quieren, no. ¿Y esto cuánto me va a dar? Esto acá me va a dar, si lo calculo, me sale un valor de agua. Y metemos la calculadora, metemos lo siguiente, 400 sobre 600 multiplicado por 100, sale un valor de 66,666. Entonces lo que hago es poner 66,667, 66,667. Y las unidades de esta solubilidad son gramos de sal sobre gramos de soluto sobre 100 gramos de solvente. Así que coloco acá la siguiente unidad. Mejor copio acá para no hacer. Gramos de sal sobre 100 gramos de agua. Esta es una manera de cómo calcular la solubilidad. Ustedes pueden calcular de esta manera. O la otra manera es que ustedes pueden ocupar un factor de conversión. Que por lo general no pueden ocuparlo, pero no lo recomiendo. Porque es un poco más largo, ¿no? Entonces acá, a ver. Lo voy a encuadrar. Esta sería la resolución de este ejercicio acá. Solamente era reemplazar en la fórmula. Como ustedes van viendo, todo es mecánico, solamente todo es o todo es factor de conversión o es fórmula. Es mejor que ustedes aprendan de ambas maneras cómo hacerlo. La otra manera de cómo hacer sería de la siguiente manera, tal como el Inge lo explica o está en su diapositiva y en los videos que se encuentra en YouTube. La otra manera sería calculando la solubilidad en función a la, ¿cómo decirlo? En función a lo que es la relación. ¿A qué era igual la solubilidad en la relación? Era igual a gramo de sal sobre 100 gramos de disolvente o 100 gramos de agua. Entonces, podríamos hacerlo en función a eso también. ¿Cómo haríamos eso? En función a 100 gramos de agua. Haría algo así. Coloco acá 100 gramos de agua, que lo coloco en esta parte de acá, y estos 100 gramos de agua lo que hago es hacer un factor de conversión. ¿Cuál factor de conversión voy a hacer acá? ¿Qué es lo que tengo? ¿O qué es lo que sé acá, más o menos? Yo sé que se van a mezclar 600 gramos de agua con ¿cuánto? Con 400 gramos de sal. Coloco acá 600 gramos de agua sobre ¿cuánto? Sobre 400 gramos de sal. ¿Ya? De esta manera se va a simplificar y me quedan los gramos de sal. ¿Ya? Y acá me queda 66,667 gramos de sal. Acá se van los gramos de sal.
Y acá se va a ir los gramos de agua con gramos de agua y me queda gramos de sal. Entonces, ¿qué es la solubilidad acá? Por si acaso, si lo quiero expresar, esto en unidades, unidad de esto, ¿a qué es igual? Esta solubilidad es igual a gramo de sal sobre 100 gramos de agua. Así que colocamos acá lo mismo, 100 gramos de sal, gramo de sal sobre 100 gramos de agua. Y así obtengo esto acá. Como pueden ver, ustedes pueden ocupar la formulita o pueden ocupar la relación. Hay veces en cuando es bueno ocupar la fórmula y hay veces en cuando es bueno ocupar la relación. Tienen ustedes eso a aprenderse a medida que vaya el tiempo y vayan practicando, nada más. Y con esto hemos acabado el ejercicio número 5. Pasamos al siguiente. Y bueno, con este ejercicio acá, lo que hacemos siempre es leer y sacar los datos. Veamos qué tiene esto. Al destilar 500 gramos de solución saturada de una sal cuya solubilidad es 80, ¿qué cantidad de agua y sal se obtiene? Me dice, al destilar 500 gramos de solución, me está dando la masa de una solución cuya solubilidad es 80, me está dando la solubilidad que es de 80, más bien. ¿Y qué me piden? ¿Qué cantidad de sal y de agua se obtiene? Me pide encontrarme la masa de agua y la masa de sal. Entonces, colocamos esto de color rojo, más fuerte, y bueno, lo que hacemos es sacar los datos. ¿Qué tengo de dato acá? Tengo de dato la masa de la solución. Entonces, acá coloco masa de la solución. A ver. Esto por acá, ya. Tengo la masa de la solución. Esto es igual. ¿A cuánto? 500 gramos de solución. ¿Y qué más tengo aparte? La solubilidad. ¿De cuánto? La solubilidad es de 80. La solubilidad es igual a 80. Las unidades de la solubilidad, gramo de sal sobre 100 gramos de agua. Gramos de sal sobre 100 gramos de agua. Muy bien. Entonces me pide encontrarme la masa de sal y la masa del agua. Entonces colocamos acá masa de soluto, la masa de solvente. Me está pidiendo masa de soluto, que sería esto, algo así. Y la masa del solvente. Y colocamos esto así, bueno. Yes. Y eso es lo que me pide, soluto y solvente. ¿Qué es lo que hago? Lo que hago es, primeramente, esta concentración de acá la voy a cambiar. Esta concentración de acá la voy a cambiar. Entonces colocamos acá, primeramente, la concentración que se encuentra en la parte de acá abajo. Esta concentración la debo cambiar. ¿Cómo cambio esto? Esta concentración está en gramos de sal sobre 100 gramos de agua. La voy a cambiar a gramos de sal sobre gramos de solución. Entonces, ocupo acá la siguiente fórmula. Solución es igual a la masa de soluto más la masa del solvente. Agua más sal de agua. Con esta fórmula de acá, que se encuentra acá, voy a tener lo que es la masa de la solución de agua. A ver, esto todo así. Y reemplacemos. Reemplazamos en la fórmula y calculo la masa de la solución. Entonces, soluto, ¿de cuánto es el soluto de esto primeramente? Verifiquemos esto, esta solubilidad. En esta solubilidad de acá, por si acaso, esto es a una cierta temperatura. Entonces, a esto acá la estamos aplicando, por si acaso. Coloquemos esto por acá, porque se puede chupar. A esta solubilidad de acá, coloquemos esto, la letra S de solubilidad, le estamos aplicando, cambiando de concentración. Por si acaso existe en 100 gramos de agua existe 80 gramos de sal, ¿no? Así que acá colocamos esto, lo colocamos de color verde un poco más oscuro, ya. Y ahora reemplazamos los datos, ¿no? Entonces acá, ¿cómo sería? Acá sería lo siguiente. La masa de soluto. Soluto tengo 80 gramos. A ver, 80 gramos más 100 gramos de agua. Por si acaso, esto 80 proviene acá, lo tenemos de color azul para que puedan identificar, y estos 100 gramos provienen de ahí, de esta dicha solubilidad, ¿no? Esto 80 sobre 100, y esto me sale igual a 180. Acá colocamos 180 gramos. 180 gramos de solución.
Entonces, lo que hacemos ahora es lo siguiente. La concentración hasta el momento ya cambió. La concentración ya no va a ser gramos de sal sobre gramos de agua. La concentración a partir de ahora cambió. ¿A qué cambió? Cambió a gramo de sal. A eso que tenemos más arriba. Todo por acá. Esto por acá arriba. Y ahora la concentración ha cambiado. Esta concentración, ¿cómo sería? Esta concentración de acá va a ser de la siguiente manera. Son 80 gramos de sal, pero ya no a 100 gramos de agua, sino a 180 gramos de solución. Es decir, 80 gramos de sal se pueden disolver en 180 gramos de solución. Esta es la nueva concentración que tiene esta solución, ¿no? Entonces, lo que hago ahora es calcular cuánto de agua y cuánto de sal voy a ocupar. Calculemos la masa del agua. Acá ocupo lo que es el factor de conversión, sí o sí. Pongo acá primeramente los 500 gramos de agua. Tratemos de acomodarlo más bonito acá. Coloco acá calculando los gramos de agua. A ver. O los gramos de sal. Acá colocamos calculando. Calculando los gramos de sal. De sal. Y esto colocamos de color rojo. Entonces comenzamos 500 gramos de solución y voy a ocupar acá lo que es la relación. ¿Qué me dice? En 180 gramos de solución, ¿cuánto de sal existe? Existe 80 gramos. Entonces coloco acá gramos de solución y acá coloco 80 gramos de sal. Y para que se vea más realista, colocamos esto 80 de color azul como se encuentra ahí. Y de esta manera encuentro lo que son los gramos de sal. De acá, ¿qué se va a ir? De acá se va gramo de solución. ¿Con qué? Con gramo de solución. ¿Y qué me queda? Me queda gramos de sal. Entonces, colocamos acá, si agarro la calculadora y comienzo. Acá coloco lo siguiente, 500 multiplicado por 80 sobre 180 me sale en decimales 222,22. 222,22 gramos de sal. Y esta es la masa de sal que voy a tener. Así que esto lo voy a encuadrar. Y acá está la masa de sal que necesito, ¿no? Que se obtiene. Entonces, ahora voy a hacer la masa. ¿Qué masa? La masa del agua. ¿Cómo encuentro la masa del agua? La encuentro con la fórmula. ¿Con qué fórmula? Con esta misma fórmula. Acá colocamos de vuelta, más abajito. La masa de la solución es igual soluto más solvente. Solvente es el agua. Este solvente no lo tengo, lo tengo que despejar, ¿no? De esta fórmula despejamos eso, ¿no? Entonces colocamos acá la masa del solvente. ¿A qué es igual? Esto va a ser igual a lo siguiente. Va a ser igual a la masa de la solución menos la masa del soluto. Colocamos solución menos soluto. Entonces, de acá lo que hago es reemplazar los datos y saco el problema. Entonces, esto acá lo voy a copiar de vuelta, lo pongo acá. Y la masa de la solución, ¿de cuánto era? 500 gramos. Menos la masa de soluto que encontramos acá, 222,2 gramos. Y así obtengo lo que es la masa del solvente. Tocamos de negro. La masa del solvente, ¿de cuánto va a ser? Agarro esto y coloco 500 menos 222,222. Esto igual a 277,778. 277,778 gramos de agua. Y de esta manera encontramos lo que es la masa del solvente o la masa del agua. Entonces respondimos a la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? Era al destilar 500 gramos de solución, la solubilidad era 80 grados. Entonces quería saber cuánto de agua y cuánto de sal voy a obtener, ¿no?
Y la respuesta es, voy a obtener 222 gramos de sal y 277,778 gramos de agua. Entonces, con esto hemos concluido el ejercicio número 6 y vamos a pasar al siguiente.